Buenas tardes, alumnos de séptimo año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Vamos a ver una clase hoy día de tecnología que tiene que ver con el proceso industrial y automatización. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a analizar el concepto de proceso industrial y automatización. Lo importante es recordar que en la clase anterior vimos lo que eran los recursos naturales, donde se clasifican los renovables. Es decir, por ejemplo, las plantas, los animales que una vez que mueren se pueden seguir renovando, como también los no renovables, en el caso del petróleo, el combustible. Vimos lo que era la materia prima, cómo se extrae, cómo se transforma y cómo se elabora para terminar como una materia elaborada y así cubrir las necesidades del hombre, como de comer, de cubrirse, ¿no es cierto?, etcétera. Y esto es lo que vimos en la clase pasada, a la cual se les pidió una tarea con un ejemplo de cada uno de ellos. Pues hoy día vamos a ver lo que es el proceso industrial. ¿Qué se entiende como proceso industrial? Comprende una serie de actividades técnicas necesarias para transformar la materia prima o en productos manufacturados o materiales elaborados. Les explico. La idea del proceso industrial es cómo se obtiene un producto renovable o no renovable y cuál es el proceso o los pasos que se debe hacer para llegar después a una industria, ser fabricado, elaborado y cómo termina después en las manos del hombre o cómo lo compra o cómo llega a un negocio. Y esto es mejor explicarlo a través de un ejemplo. Aquí tenemos lo que es el proceso industrial. En este caso, vamos a ver cómo se elabora un aceite. ¿De dónde se extrae? Obviamente de las hojas de la naturaleza, ¿no es cierto? Ahí se saca, por ejemplo, el olivo, el aceite de olivo. Vamos a hablar de ella. Lo sacan de la naturaleza. Una vez sacado su semilla, el aceite, lo llevan a transporte, a un camión, o bien a una camioneta, dependiendo de la empresa. Es el transporte para después llegar ya a la fábrica, en este caso a la industria, donde se hace todo un proceso industrial, unos pasos a seguir, unas máquinas, seres humanos trabajando para sacar el producto elaborado del aceite. Después, esto será transportado a unos camiones que van a distribuir el producto para terminar en una tienda en el cual va a ser vendido y puesto a disposición para el consumo del ser humano. Estos se llaman pasos, este es un proceso, al que le llama proceso industrial, en el cual consiste en sacar un producto de la naturaleza y hacer todos estos pasos para llegar a la tienda al consumo humano. ¿Lo entendieron? Espero que sí. Ahora vemos lo que es la automatización. Automatización, proceso en que el ser humano delega en una máquina gran cantidad de las tareas involucradas en la producción de objetos. La automatización simplifica la participación humana y hace más compleja la acción de las máquinas. También lo vamos a explicar a través de una imagen. Aquí tenemos en la industria, por ejemplo, cómo se van a construir estos chips, ¿ya? Pero en vez de poner tantos humanos, seres humanos, pusieron estas máquinas. ¿Para qué? Para hacer más rápida la producción, la elaboración, para que sea más rápido y también para que haya, entre comillas, menos errores. O sea, si falla la máquina, pueden fallar todas las máquinas, pero se dice que hay menos errores o cuando hay máquinas o cuando hay ser humano. Y también para el dueño le favorece más porque así hay un gasto menos en cuanto al pago de sueldo de las personas. Esto se llama automatización, es decir, que pone mayor cantidad de máquinas que de alguna manera reemplaza la mano de obra humana. Entonces, la actividad es muy sencilla: dibujar y pintar y explicar el proceso industrial de la mantequilla. Me van a dibujar cada uno de estos pasos y me lo van a explicar cada uno de ellos, cómo es el proceso industrial desde el momento que se extrae la leche, cómo se elabora la mantequilla y cómo termina al consumo humano. Así que ojalá que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima ocasión.